Quiero que te empara. Mira, va, no aguanta la vergüenza. Ya está, la de mira, no, quita con el medio. Perdido paloma. Ahí sí fue. No, 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 fue hoy. Mira la sirena como está. Se ve bien la sirena. No, 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 está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Diablo, la maldita vela me quemó. Me quemó la vela, me quemó. Aprovecha, ¿verdad? Aprovecha. ¡Epa! ¡Ay, son su buena vez! ¡Mi María! ¡Ay, que loco la toma aquí, loco de él! ¡Ay, que mi María! Gracias por estar ahí de nuevo, señor. Esto se llama Duro y Directo. Un abrazo para todos. Gracias a Dios por esta oportunidad de llegar a todos ustedes, a ustedes por el apoyo. La boda del pueblo, señores. Ya yo no recordaba de esto. Esta boda de ensueños, esta boda que se dio entre Juan Manuel Ávila y Yarisa Acosta. Para los que no saben de esto, no se recordaban la boda del pueblo que sucedió hace unos cuatro años. Esta muchacha, Yarisa Acosta, trabajaba en una heladería, Helados Bon, allá en Santo Domingo, en una plaza de Santo Domingo. El muchacho, Juan Manuel Ávila, era un motoconchista, ambos muy jóvenes. Ella cumplió años, él fue a la plaza, le llevó un bizcocho. Algunos amigos motoconchistas fueron con él, lo grabaron con un celular. Él ahí se vio muy humilde, muy coso con ella. Se abrazaron, se besaron. Le dio un anillo, le pidió matrimonio. Esta escena de amor la subieron a las redes sociales y se hizo viral. En pocos días ya el pueblo Santo Domingo entero conocía de esta historia. Comenzaron a lloverle propuestas de ayuda. Ellos dijeron que se querían casar. El pueblo entero literalmente los ayudó. Todo el mundo se puso para él. La prensa, la sociedad en general, los medios, los influencers como el doctor Natra, como Alofoque, Bolívar Valera, todos los medios de prensa resaltaron esta historia. Y ni hablar cuando se casaron, fue la boda, una boda de millonarios. Creo que muy poca gente famosa, celebridades, han celebrado una boda como esta. Estuvo amenizada esta boda por Héctor Acosta el Torito, Don Miguelo, también Revolución Salsera, tres orquestas, imagínense, de las más populares en ese momento allá. La prensa internacional se hizo eco de la boda, una boda para 400 personas en una zona exclusiva allá, con todos los señores, todos los regalos del mundo, la foto, todo fue regalado, fue una cosa increíble. Y como les digo, a nivel internacional la prensa se hizo eco también. Francisca Lachapelle y el otro presentador de Despierta América fueron los padrinos. Y bueno, señores, ¿qué sucedió con esto? Pues ya son celebridades, se hicieron famosos. Y esta boda que comenzó como una boda de ensueño, al poco tiempo este muchacho, Juan Manuel Ávila, comenzó a dar señales como de infidelidad, de cosas. No todo el mundo está preparado para la fama.
Y ahí está el problema, y es que yo digo que ahí radica el problema de esto. Ustedes ven artistas que son muy famosos, se hacen famosos y ya se endiosan y ya son más grandes que todos. Ustedes han conocido a nivel internacional, en nuestro país hay muchos que se han endiosado y así mismo se caen, el público lo deja caer. Este muchacho, desde mi punto de vista, se le fueron los humos a la cabeza, se creyó la película. ¿Qué fue lo que el detonante de este problema ahora del divorcio del pueblo? ¿Cuál fue el detonante? Ya habían problemas, ya hace años que vienen hablando de infidelidades, de cosas que no estaban bien en esta boda que se celebró en el 2017. Él hizo un live, este muchacho, esta misma semana, Juan Manuel Ávila, hizo un live en un resort. Y ahí estuvo hablando y diciendo que a ella y a los haters que lo soltaran en banda, que le dieran banda, que ya la mamá diciéndole a ella, ten dignidad, si no, cuando en mi país, cuando no quieren a uno, uno se busca a otro. Ellos son venezolanos. Y entonces se vio él de una manera muy, muy arrogante, que no necesitaba, él no tiene papeles todavía. Y entonces él dice en el live que no quiere eso, no necesita esos papeles, que lo suelten en banda, que esto. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Sencillo. Como yo les dije a algunos artistas, este muchacho se creyó la película. Se le fueron los humos a la cabeza. Ya era toda una celebridad. Toda la prensa internacional se hizo eco de esto. Salió en toda la prensa nacional. Fue para mí una de las bodas más resonantes que ha sucedido en República Dominicana que se han celebrado. El tipo, al poco tiempo, como cualquier celebridad, que ya él se creyó la película de que era una celebridad, pero también le llovían las ofertas. Él quería a su novia. Ellos eran, lo que llamó la atención de esto fue la humildad de ellos, lo orgánico que se vio esto. Pero ya al poco tiempo, ya él era conocido, ya era una celebridad y comenzó a ser infiel. Ya ustedes saben cómo está la juventud allá. Es un muchacho joven que no se ve mal. Ella también una muchachita bonitica. Pero le llovieron de una vez las muchachitas, las ofertas. Y el tipo comenzó a ser infiel. Comenzó a ser infiel y comenzaron los problemas. A través de este live que él hizo, ya le dieron piña por todos lados. Ella hizo una entrevista, Yaritza, con el doctor Natra, donde dice que ha habido infidelidad, que él incluso metía mujeres a la casa. Ellos tienen una niña que a veces no le quería ayudar, no quiere ayudar mucho con la manutención, pero ella es un poquito como más discreta. Ya él está hablando cosas diferentes también. Está hablando también de que ella le fue infiel. Él no dice que ella fue a acostarse con nadie, pero que a través de mensajes que él le vio, que ella con eso fue infiel. Está hablando cosas horribles de ella. O sea, que él no la quiere ya. Ya no la quiere y lo que quiere es que la suelte, como él dice, en banda. Pero se ve este muchacho, señores, Juan Manuel Ávila, una persona que, como les digo, era muy humilde, muy orgánico, muy chévere. Se creyó la película y se ha convertido en una persona, en un monstruo, una persona prepotente, una persona altanero, una persona irrespetuoso. Y así de sencillo. Ya no la quiere porque ya él tiene otras. Él le ha sacado mucho provecho a esa fama que cogió, a todos los regalos que se le dio. Se le dio de todo. Se le dio un inicial de un carro, se le dio un motor nuevo, se le sacó una casa. Se le dieron todos los electrodomésticos, se le dieron. Que dicho sea de paso, dicen que él se quedó con todo eso, que ella se fue de la casa. La verdad es que lo han acabado. La manera en que él habla, dicen que los venezolanos son muy creídos. No todos, muchas personas valiosas como en todos los lugares, pero allá se habla de que los venezolanos, ellos son muy educados, muchos, y estudian, son muy, muy intelectuales, muchos, y son muy, hay que dársela.
pero también son altaneros y prepotentes y creídos, muchos de ellos. Ya eso se ha dado a conocer por diferentes plataformas, medios, mucha gente ha hablado de esto allá. Pero este muchacho se ha creído la película, como le digo. Esto fue la boda, como repetimos, de ensueño, 2017. Se casaron, le dieron de todo a nivel internacional. Todo el mundo se hizo eco, la prensa resañó esto, la prensa dominicana, la internacional, le dieron de todo. Se le subieron los humos a la cabeza, comenzó a ser infiel, a meter mujer en la casa. Ya es famosito, todavía es joven, es buen mocito, le llueven las mujeres. Y ya se creyó la película y así. Ahora, ¿durará esto para siempre? Vamos a ver, ya esto se fue a pique, ya se rompió, se terminó, como todo en la vida tiene un principio, todo tiene su final, como dicen. Y ya la boda del pueblo se convirtió ahora en el divorcio del pueblo. Pero repetimos, desde mi punto de vista, ha sido ese el problema, independientemente de que ellos tuvieran sus situaciones. Pero él lleva la de perder ante los ojos de todo, y ante lo que yo puedo ver, se ha convertido, como le digo, en un monstruo, una persona prepotente, altanero, irrespetuoso con la mamá de su hija, porque tienen una niña muy bonita. Pero bueno, yo sé que ella va a seguir adelante, él también, que Dios los ayude, y vamos a ver, vamos a seguir informando sobre esta boda del pueblo, hoy el divorcio del pueblo, que se ha convertido en viral y ha dado mucho, mucho de qué hablar, y va a seguir dando de qué hablar. Vamos a seguir informando. Gracias por estar ahí. Esto se llama Duro y Directo.